Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy el vídeo que os traigo es pues un día ordinario en mi vida. Y como ya muchos sabéis, pues mi día comienza a las 6 de la mañana, me levanto tempranito porque a las 7 ya estoy en marcha. Este paseo, bueno, más que paseo, es una caminata a paso rápido, pues lo hago todos los días de 7 a 8 y la verdad es que mirad qué vistas, esto es un lujo poder disfrutar de buena mañana de este amanecer. Y en cuanto llego a casa, pues lo primero que hago es darme una buena ducha y volver a desayunar. A veces vuelvo a desayunar, otras veces me hago simplemente un cortado y me como algo más, pero bueno, siempre picoteo algo. Entonces, pues también hago lo que es mi rutina de mañana, de mis cremas, que os voy a grabar un vídeo con todo lo que yo hago. También quería enseñaros estos dos productos que me los trajo una amiga, me los recomendó y la verdad es que los recomiendo 100%, son de Mercadona. Os voy a dejar en la cajita de descripción el nombre porque ahora mismo pues no me acuerdo porque no son habituales, yo no los uso ya que en Estados Unidos no hay Mercadona, ya me gustaría a mí que hubiese un Mercadona, así que nada, señor Roth, si está animado a cruzar fronteras, pues le invito a que abra un Mercadona donde yo vivo. Pero bueno, nada, así comienza mi día disfrutando de la maravilla que es la playa. Y hoy teníamos previsto ir a la peluquería, la mamá y yo, y bueno, pues aquí os dejo unas imágenes de la peluquería tan bonita que tiene mi amigo Juan Furio. Esta peluquería está en Massamagrell, así que nada, corazones, os invito a que lo visitéis porque Juan es un profesional de pies a cabeza. Yo llevo muchísimos años yendo a él, tengo una estrecha amistad con él y de verdad que es un profesional de lo que es, bueno, pues su rama, que es la peluquería. Él siempre me deja estupenda, a la mamá también, y yo pues confío plenamente en él de lo que me hace. Y la verdad es que estoy encantada. Ya me gustaría a mí encontrar a alguien en Indiana con esa profesionalidad que él tiene. Y bueno, pues como se nos ha hecho un poquito tarde en la peluquería, ya hemos llegado a tiempo de preparar algo de comer. Tenía previsto hacer unas lentejitas, que la verdad es que a mí me encantan las lentejas, con su buen chorizo, con jamoncito. Y nada, pues lo que voy a hacer es eso, unas lentejas y una ensalada, que ahora pues la verdad es que apetece bastante la ensalada. Como veis en las imágenes, las lentejas las estoy haciendo en mambo, he decidido probar a hacerlas y bueno, pues la verdad, corazones, que tengo que deciros que no os lo recomiendo. Yo sabéis que tengo Thermomix en Estados Unidos y las lentejas las hago en la olla express porque no me gusta, pero bueno, decidí probar aquí en mambo a ver qué tal y lo mismo, no me gustan nada. El sabor lo tiene porque lo tiene por todo el arreglo que lleva,
pero la verdad es que, no sé, a mí no me han gustado mucho lo que es la textura y cómo queda. Me gusta más, pues, lo tradicional de siempre. Put the faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know. Y ya una vez, pues, he recogido la cocina, me he tumbado un rato, me he tomado un cortadito. Bueno, no llego a hacer siesta, pero sí que he descansado como media hora más o menos, o un poquito más. Y tenía previsto, pues, organizar un poco un armario de la cocina. Compré estos contenedores de plástico y estos botes, pues, para organizar lo que es el percarbonato, el bicarbonato, todo eso. Entonces, lo que voy a hacer primero es quitarle todas las etiquetas. Todo esto lo he comprado en un bazar chino y la verdad es que muy bien. Esto también me ha encantado, que os lo recomiendo, que es como una estantería para ponerla dentro de lo que es el armario, para así tener varios niveles. Y estos botes, pues, bueno, son bastante económicos y aquí he puesto el percarbonato y el bicarbonato para lo que es la limpieza. Y después de vaciarlo todo, pues simplemente lo que he hecho ha sido que con el multiusos que yo hago, que ya sabéis que no lleva, lo único que lleva los ingredientes es agua, vinagre y lavavajillas, pues, y unas gotitas de aceites esenciales, pues nada, le he dado un poquito a lo que son las baldas de los armarios y he colocado esta repisa, que la verdad es que es genial. Seguramente compré otra para otro armario que tengo porque me ha gustado muchísimo. Y nada, pues ya organizar un poco este armario, que es donde tengo la pasta y los aceites, porque, bueno, pues me gusta más tenerlo todo en contenedores, porque también a la hora de limpiarlo simplemente tienes que sacar el contenedor y pasarle la bayeta y listo. Los contenedores, pues, si ha caído algo, que alguna vez pues cae algo, pues se saca todo, se enjuaga, se seca y se vuelve a colocar, y la verdad es que es súper súper práctico. A mí este sistema de organización me encanta. También lo que me gusta es rellenar lo que son, pues, unas botellas, tanto para el aceite de oliva como para el vinagre, aunque para las ensaladas me gusta el vinagre balsámico, pero bueno, también tengo vinagre de manzana para otras cosas, porque, por ejemplo, para el gazpacho y todo eso, pues le pongo vinagre de manzana. Y aquí en la puerta tengo este cesto donde tengo todas las especias. La verdad es que es súper práctico, lo tengo ya varios años y me encanta porque no ocupa mucho lugar y abres la puerta y tienes todas las especias ahí a la mano. Y
Y ya que estoy en la cocina, pues voy a preparar la cena porque ya luego salimos por la tarde a pasear y cuando volvemos, pues es muy cómodo tener la cena ya hecha. Y hoy pues voy a hacer unos calamares encebollados. A mí me encantan, entonces compré unos calamares ya congelados, simplemente los tengo que descongelar y limpiarlos, claro, porque hay que quitarles pues lo que es el ojo, lo que es la cosita esa de que lleva por dentro, no sé cómo se llama, y nada, la receta es muy fácil, solamente lleva cebolla, ajo picadito, lleva laurel, sal, un poquito de pimienta y los calamares. También le pongo un brick de estos pequeñitos de vino blanco y pimentón dulce. Os voy a dejar, si queréis, la receta en la cajita de descripción por si queréis probar a hacer esta receta, porque la verdad es que está buenísima. Esto, el único inconveniente que yo le veo a esto es que, bueno, pues te tienes que poner un bocadillo, porque esto, si no es entre el pan, pues qué queréis que os diga, que a mí me gusta todo entre el pan. Así que nada, voy a hacerlo. También le pongo aceite de oliva porque sale muchísimo mejor, y lo voy a hacer también en la mambo, en otro vaso que lleva como, no lleva cuchillas, lleva como una especie de espátula, y el vaso es de cerámica. Esta receta la verdad que sí que os la recomiendo porque han salido buenísimos. Bothering. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Ya por la tarde, pues como siempre, a las 8 salimos a pasear a Dinky y a tomarnos pues o bien un helado o una horchata, como es en este caso, a pasear por el paseo marítimo. Y bueno, pues aquí la verdad es que hay muchísimo ambiente. Todas las tardes hay un grupito que hacen deporte, hacen zumba o hacen cualquier otra actividad. La verdad es que aquí el que quiere aburrirse se aburre porque quiere, porque hay muchísima diversión, y la verdad es que apetece porque ya a estas horas ya no hace tanto calor y se está divinamente. Nos pueden dar perfectamente las 9:30 paseando, y ya, bueno, pues como ya me he dejado la cena hecha, pues no tenemos ningún problema. Just as blue, it's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you.
Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. También que, bueno, pues si habéis cogido alguna idea con el tema de la organización de la cocina, pues de verdad que encantadísima de poder ayudaros. Y nada, como siempre os digo, daros muchísimas, muchísimas gracias por estar un día más ahí. Feliz verano a todo el mundo. Y nada, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Oh.